En el programa de hoy estamos hablando de inclusión en el Perú. Carolina, ¿qué programas está desarrollando el MIES? El MIES tiene dos grandes tareas. Una es hacer programas sociales, ejecutar los programas sociales eh, que ya venían existiendo, la mayor parte de ellos. Eh, y la otra tarea es la, hacerlos trabajar juntos y trabajar con el resto del sector público y con el resto de las iniciativas de la sociedad, que es una tarea probablemente más importante incluso que los programas. ¿no? Eh, hoy día tenemos cinco programas en el Midis y estos programas están orientados a atender a grupos particularmente vulnerables que estando en una situación de pobreza están viendo limitadas sus posibilidades de ejercer su derecho o de eh, mejorar en, en su situación. Entonces tenemos programas para primera infancia que es Cuna Más. ¿no? Que se crea sobre guaguaguasis y que tiene tanto cuidado diurno, es decir, permitir a las madres dejar a sus niños mientras ellas trabajan en un lugar seguro, pero además en un lugar donde estos niños son alimentados adecuadamente, son estimulados adecuadamente y tienen un proceso de socialización que es fundamental para su desarrollo. Eh, y en el caso de zonas rurales, tenemos un programa de cuna más de acompañamiento a familias, porque no tiene lógica en el mundo rural la cuna central pero sí hay que trabajar con las familias para que los niños rurales tengan el espacio de juego, el tipo de aprestamiento que les permite llegar a la escuela con todas sus capacidades, con su cerebro plenamente desarrollado. Eh, después tenemos el programa Juntos, que lo que hace es ayudar a las familias a asegurar que los niños tienen todos sus controles de salud uh -huh. y asisten a la escuela de manera regular durante toda su vida escolar. Y además se les ofrecen recursos a las familias para asegurar que tienen suficiente dinero para comprar alimentos, para asegurar que los niños están bien nutridos. El programa Juntos es una transferencia en dinero, le entregamos 100 soles al mes a la familia, eh, pero el objetivo no es entregarles dinero, el objetivo es asegurar que esos niños que hoy día van a la escuela van a terminar la secundaria. Con buena salud, con buena nutrición. Pero, como una, uh -huh. una persona que nos está viendo, ¿cómo accede a ese programa? ¿Qué bueno, tiene que tenemos, hacer para acceder eh, a ese programa? El, tenemos dos mecanismos. Uno es, uno se acerca al programa y los programas tienen oficinas en todo el Perú eh, uh -huh. donde operan los programas, porque estos son programas dirigidos a población en situación de pobreza, en particular de pobreza extrema. Eh, y uno dice, yo no entiendo por qué no me han visitado, porque lo más probable es es que ese hogar ya haya sido visitado por alguien del programa, por alguien del sistema de focalización, que es como identificamos a los hogares que sabemos están en una situación crítica y requieren este apoyo. ¿no? Eh, las personas deben ser evaluadas porque no es, para, no es para cualquiera, es para el que realmente lo necesita, porque como decíamos antes, son recursos de todos los peruanos. ¿no? no es un regalo, es darle la oportunidad a esos niños de ir a la escuela y a la salud. Y tenemos programas, por ejemplo, para eh, adultos mayores de 65 años, pensión 65, que en particular para mí es uno de los programas más interesantes que ha logrado desarrollar el Ministerio porque es un grupo que estaba totalmente invisibilizado. Los adultos mayores que entran mayoritariamente al programa son personas que no tenían ninguna asistencia del Estado, para nada ni siquiera tenían acceso a la salud, muchos de ellos ni siquiera tenían DNI. Ya. Ahora Paco, en el en el mundo andino existían pues formas colectivas de trabajo, ¿no? La minca es quizás uno de los más emblemáticos. Eh... Belaunde, que estamos celebrando sus, el, los 100 años de su nacimiento, quiso recuperarlo a través del sistema de cooperación popular. ¿Cómo podríamos compaginar un poco el eh, programas de inclusión rescatando estas formas tradicionales de trabajo colectivo? Yo creo que aquí hay varias cosas. ¿no? En, en primer lugar, eh, pensar en la inclusión... Eh, en términos, como decía Carolina, de igualdad de ciudadanos y eso es reconocer al otro como semejante. Y aquí hay una cuestión que es importante eh, rescatar porque eso no se está dando todavía en el Perú ¿no? o sea, se están, estamos hablando de generar un piso mínimo y eso es extraordinario porque no lo teníamos o sea, casi 200 años de República y Carolina pensado, ha empezado en menos 25, pero ¿qué pasa después de ese piso mínimo? o sea, estamos, tenemos que pensar en el respeto a la cultura del otro en que somos un país diverso y que tenemos que entender positivamente esa diversidad y no negativamente en ese sentido, reconocer el conocimiento del hombre andino, reconocer su cultura como semejante, sí nos puede permitir desarrollar eh, cosas que ahora ya no desarrollamos y que antes sí sabíamos hacer. Antes sabíamos manejar, por ejemplo, la construcción de puentes, el. El, la, 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 la irrigación en el, el Perú. El control de hizo. los pisos ecológicos. No, antes del control, la irrigación en el Perú fue hecha comunitariamente. O sea, toda la costa norte, que hoy día es un desierto, estaba irrigada con tecnología tradicional. Toda la costa sur, que hoy día también es un desierto, las galerías filtrantes Nazca, estaba irrigada con tecnología tradicional, con la minca, con ese trabajo juntos. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque es. También una forma de decir, no, es que eso no es rentable, no, es que eso no es necesario, pero claro, ¿cuál es la consecuencia del hambre? Sí, pero ahora, mira que estamos recuperando, y yo creo que también no hay que ser tan negativos, si sí, hay algunas cosas que han ido calando, porque somos una sociedad donde el voluntariado y la participación sí están presentes, bien poco reconocido, pero sí están presentes. Te pongo dos ejemplos. A ver. En el caso de Foncodes, por ejemplo, se trabaja con lo que se llama el núcleo ejecutor, que es pedirle a la gente que haga un proyecto y que ellos se encarguen de gestionarlo. El Estado lo financia, pero es la propia gente la que define qué es lo que quiere hacer y lo hace. ¿no? Y entonces ahí hay una asociación entre Estado y comunidad. Y esto funciona mejor cuando hay mejor organización en la comunidad y tienen más claro lo que quieren hacer. O en el caso, por ejemplo, de Cunamás, nosotros trabajamos con unos comités de gestión que son las propias madres que se organizan para hacer las compras de los alimentos, para cocinar, para cuidar a los niños. Reciben por esto una pequeña propina del programa, pero lo que hacen es reforzar su rol de solidaridad y aquellas madres que no trabajan se vuelven madres cuidadoras y aquellas madres que tenían tiempo hacen labores de cocina o de cuidado de almacén para el, el conjunto de madres que sí deja a sus niños en un centro cuna más, ¿no? Entonces, no es que el Estado tiene un aparato enorme, sino que el Estado Potencia iniciativas de cooperación ¿no? y de trabajo colectivo de la comunidad, porque es ahí donde está la mayor riqueza y donde está el mayor control y la mayor exigencia de calidad. No hay nadie más interesado en que su niño esté bien alimentado y cuidado que la propia madre. Entonces, cuando logramos sumar estos esfuerzos de las madres y lo apoyamos desde el Estado, tenemos un programa exitoso que se traduce en mejores posibilidades para los niños ¿Y más qué chiquitos. ¿Qué pasa aquí en Lima? Porque digamos que vivir en Lima no garantiza la inclusión. No, por supuesto. Lima, eh, Lima es un desafío eh, grande porque la pobreza urbana y las exclusiones urbanas son pues muy violentas. Muy violentas además, claro. ¿no? En, en el caso de Lima. Eh, la pobreza extrema ha venido cayendo de manera significativa. Tenemos una tasa de pobreza extrema muy muy baja, pero igual hay varias decenas de miles de personas en situación eh, muy Precaria, crítica, sí, sí. no. Y aquí el tema es que hay esquemas de participación también que ya tienen mucho tiempo, desde lo que eran los boboas y soy cuna más, pero tienes por ejemplo la principal red de protección social para la pobreza. En Lima Metropolitana son las organizaciones de mujeres, los comedores populares. Uno puede discrepar de si atienden a los más pobres o no atienden a los más pobres, pero ahí están y hay miles de mujeres organizadas en redes que cocinan juntas, que trabajan juntas, que atienden servicios de su comunidad en una red muy organizada que es fundamental para sobrellevar situaciones de pobreza urbana, por ejemplo. Sin embargo, temas de discriminación, por ejemplo, son enormes en la ciudad de Lima. ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que el Estado peruano debe también fomentar la inclusión a través de los caminos o, los, o, los, o, las, o las vías de comunicación, porque históricamente, por ejemplo, cuando se construyeron los ferrocarriles y se invirtió tanto dinero en los ferrocarriles, fue para beneficiar ciertos sectores económicos orientados a la exportación, cuando se empezaron a construir las carreteras también, es decir, los, los, los ferrocarriles y las carreteras no integraban, al contrario, compartimentaban el país. Entonces, por ejemplo, los, los, los programas de vías de comunicación, de carreteras, eh, los aeropuertos, hay, aer hay aeropuertos... Que, que ni siquiera tienen el, esto el, los aparatos para para guiar a los aviones o sea eh, nos, nos falta demasiado por recorrer o se ha avanzado algo en este asunto se ha avanzado pero la brecha es enorme y nos falta tenemos es que una te, tarea de, el el piso mínimo de este del que estamos hablando de acceso a servicios pasa por infraestructura nunca vamos a poder erradicar desnutrición crónica infantil si no tenemos agua segura okay. para comenzar ¿No? Podemos hacer miles de programas de donación de alimentos y no vamos a resolver el problema si los niños no tienen agua, agua potable. y saneamiento. Claro. ¿no? Eso está claro. claro. Entonces, ahí tenemos ese piso mínimo, incluye el desafío de la infraestructura. Y para darte un, un dato, en esta población emblemática que yo decía, los, la población de interés del ministerio, estos 5 millones de peruanos, solo 11% de los hogares de esos 5 millones de peruanos tienen acceso conjunto a agua, saneamiento, electricidad y telefonía. 11% tiene los cuatro. Necesitamos que todos tengan los cuatro, porque si queremos que puedan desarrollar emprendimientos económicos para que salgan adelante por su propio esfuerzo, si queremos asegurar que los niños tienen redes de seguridad que les permitan nutrirse bien y tener acceso a la educación y a la salud, necesitan camino, necesitamos que haya un teléfono en la comunidad para que cuando haya una emergencia alguien pueda llegar, ¿no? Entonces, el, la brecha que tenemos que cubrir, es muy grande y la geografía del Perú que es maravillosa, riquísima y biodiversa nos hace es que esto sea complicado, sea costoso y no por costoso hay que dejar de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de todas maneras, pero es un esfuerzo importante que hay que hacer y el compromiso es justamente así como avanzamos en programas sociales, en atender a la gente tenemos que avanzar en infraestructura porque el objetivo es que la gente tenga oportunidades. Claro. Para terminar este bloque Paco, eh, los caminos andinos, los caminos prehispánicos, eh, integraban de otra manera el territorio, a diferencia de las vías de comunicación republicanas. Sí, bueno, el famoso capañán que no fue inventado por los incas, sino que los incas articularon una serie de, de caminos, Wari y, y previos incluso. Llegó a tener una, una red caminera de 40.000 kilómetros cuadrados y era bastante avanzado e innovador para la época eh, el manejo de información. De alguna forma, casi podríamos decir que que el Inca podía tener mejor información que el Rey de España y más eficiente con el sistema de Chasqui, porque si estamos pensando en el siglo XVI, el Rey de España podía enterarse de una rebelión seis meses más tarde, cosa que no pasaba en el Tahuantinsuyo, ¿no? porque sí se. había esta esta red de, de integración. Ahora, yo quisiera escaparme un poco de, del formato y hacerle una pregunta a la ministra. <laughs> porque, que nos responderá en el siguiente bloque. <laughs> pero lanza eh, la pregunta. O sea, estoy completamente de acuerdo con que hay un piso mínimo, pero ¿qué pasa? O sea, se está haciendo planes quinquenales para llegar a, 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 lo, a lo después en 20 años o ahora también hay programas multisectoriales para solucionar cuestiones de... Discriminación cultural, de en colegios, porque qué bueno que todos vayan al colegio, pero ¿a qué colegios están yendo? Claro. ¿Colegios donde les enseñan a discriminar, donde no pueden usar su lengua materna? O sea, ¿qué cosa está pasando más allá de ese piso mínimo? Bueno, Carolina, nos respondes en el siguiente bloque y además en el siguiente bloque también hablaremos de la semana de la inclusión social. Ya regresamos.